Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces eh, levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, decide a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes. Dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recogan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces... Al ver el signo que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo, Jesús. Sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, el solo. Hermanas, hermanos, hemos empezado con la escucha de este domingo, el capítulo seis del Evangelio, según San Juan, que nos acompañará por unos cuantos eh, domingos. El Evangelio de la Liturgia narra el célebre episodio de la multiplicación de los panes y los peces, con los que Jesús sacia el hambre de cerca 5.000 personas que se habían congregado para escucharlo. Es interesante ver cómo ocurre este prodigio. Jesús no crea los panes y los peces de la nada, no, sino que obra a partir de lo que le traen los discípulos. Dice uno de ellos, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada, el pan de los pobres, y dos peces. Pero, ¿qué es esto? Para tantos. Es poco, no es nada, pero le basta a Jesús. Eh, Papa Francisco nos sugiere unas cuantas palabras muy lindas y bonitas. Tratemos ahora de ponernos en el lugar de ese muchacho. Los discípulos le piden que comparta todo lo que tenía para comer. Parece una propuesta sin sentido. Es más, injusta. ¿Por qué privar a una persona, sobre todo a un muchacho, de lo que ha traído de casa y tiene derecho a quedárselo para sí? Porque quitarle a uno lo que en cualquier caso no es suficiente para saciar a todos? Humanamente eso es ilógico, pero no para Dios. De hecho, gracias a ese pequeño don gratuito y por tanto heroico, Jesús puede saciar a todos. Es una gran lección para nosotros. Nos dice que el Señor puede hacer mucho con lo poco que... Ponemos a su disposición. Será bueno preguntarnos todos los días: ¿Qué le llevo hoy a Jesús? Él puede hacer mucho con una oración nuestra, con un gesto nuestro de caridad hacia los demás, incluso con nuestra miseria, nuestra pequeñez entregada a su misericordia. Nuestras pequeñeces a Jesús y Él hace milagros. A Dios le encanta actuar así. Hace grandes cosas a partir de las pequeñas, de las gratuitas. Todos los grandes protagonistas de la Biblia, desde Abraham hasta la Virgen María y el muchacho de hoy, muestran esta lógica de la pequeñez y del don. La lógica del don es muy diferente de la nuestra. Nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos. Jesús, en cambio, pide dar. Disminuir. Nos encanta añadir, nos gustan las adiciones, a Jesús le gustan las subtracciones. Quitar algo para dárselo a los demás. Queremos multiplicar para nosotros. Jesús aprecia cuando dividimos con los demás, cuando compartimos. Es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes, Presente en los evangelios, no aparezca nunca, nunca el verbo multiplicar. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto: partir, dar, distribuir. Pero no se usa el verbo multiplicar. El verdadero milagro, dice Jesús, no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir que aumenta el amor y permite que Dios haga prodigios. Probemos a compartir más, probemos a seguir este camino que nos enseña Jesús. Un saludo, un abrazo para todos y nos veremos la próxima semana.